Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Final Vendetta, juego que acaba de salir pues hace un mes más o menos, en junio de 2022. Ahí estamos viendo pues como es el título, tiene un parentesco bastante similar, muy notorio a Final Fight y otros títulos de la época arcade de los años 90. Y vamos a disfrutarlo muy duramente. Aquí tenemos a los personajes, ya sabéis lo que ha pasado. Pues básicamente los malos han raptado a mi hermana Syndicate, se ha hecho con las calles y hay que limpiar todas estas calles de esta basura. Así que no me entretengo más, dedito para arriba que Maloney se pone muy contento y vamos a darle caña. Jugador, modo entrenamiento, modo arcade. Modo entrenamiento, chicos, es como modo fácil, pero yo creo que no será tan fácil. Ya he probado el juego, le estaba dando un poco. Modo arcade, un solo... Bueno, no hay continues. O te pasas el juego o tienes que volver a empezar. Vamos a coger a la protagonista, la hermana de la susodicha, que han... pues que han raptado, que han capturado los malos. Aquí tenemos pues al término medio y al lento y bestia, ¿no? Lo típico. Vamos a coger a esta que será bastante más rápida. No entiendo muy bien lo de los combos, no sé muy bien cómo va, pero vamos a darle caña y punto. Hay una ratilla ahí. Hay vidas escondidas en el escenario gracias al colega Shave, al amigo Shave, lo sabemos. Y bueno, deciros que con Shave seguiremos haciendo cosas, que no ha desaparecido el mapa ni nada por el estilo, simplemente el muchacho está más ocupado y yo pues ando aquí dándole mucha caña. Es un juego bastante difícil, os lo aseguro que es difícil, ¿eh? Shave, por ejemplo, lo ha subido al canal suyo, lo ha jugado, hace que parezca fácil, pero es un juego bastante cabrón. Ahí lo dejo. Así que vamos a ir buscando vidas por el escenario, porque merecerá la pena, si no, seguramente no sea capaz de terminarlo. No es un juego muy largo, pero tengo miedo de no poder acabarlo. Pero es que fijo. Vamos a coger. Se oyen bichillos por ahí, ¿no? Ah, las palomas, mira que se están comiendo la pizza. Eso sí, menudo marranos que somos. Porque no le hacemos asco a las palomas, ¿eh? A las putas ratas de ciudad. Las putas ratas del aire. Porque las ratas sí, también son de ciudad. Es que yo también tengo unas cosas open. Estoy buscando vidas por todos sitios como un loco, ¿eh? ¿Cómo se rompe el escenario? Es muy clásico en cuanto a combos y demás. No tiene una gran variedad. O sea, mantiene bastante lo que es el tono clásico de toda la vida. Tenemos el super. Cuidado, ojo con algunos cuando se levantan, porque son peligrosos. Embisten, se levantan de una manera, pues, un tanto rápida y pegan patadas. Les podemos pegar patadas en las costillas también cuando los tenemos en el suelo. Y muchas más cosas. Si te pegan, más vale que hagas el super, porque va a ser más fácil salir victorioso de ahí y no muerto, con los pies por delante. Al gato este le podemos dar. Si el super lo tienes cargado, como veis ahí abajo la barra de super, pues no te va a consumir vida. Si no, sí te va a consumir salud, pero es mucho mejor que te consuma salud a que te sigan pegando, porque es mucho lo que te quitan y en muy poco tiempo. O sea, es complicado porque te pueden matar pues literalmente en menos de lo que cuentas dos. En menos de dos segundos. Literal, ¿eh? Y bueno, ¿qué hay que decir de los puños guarros de ese tipo de juegos? Los puños guarros están al aire del día. Podemos esquivar también. Ahí, abajo, abajo. Y arriba, arriba. ¡Madre mía! Ahora mismo los enemigos no tienen mucha salud y es fácil deshacerse de ellos. Pero no va a ser la tónica. Yo ya os aviso, no va a ser la tónica.
Tenemos ese agarre, que es muy típico de este tipo de juegos. Y habéis visto, he atacado a la tía, pero justo después de levantarse. Porque, bueno, estos al levantarse, como son tontos, pues no es tan complicado. No pegan, no embisten. Pero hay otros que sí, hacen una especie de voltereta o se levantan de esa manera y te cascan. Estaría bien saber dónde están todas las vidas, así que hay que espabilar. Pollo, perfecto. ¿Quién se come un pollo que se encuentra por la calle? Cuando somos pequeños nos dicen nuestras madres, ¡no cojas cosas del suelo! Y mira, pero aprendíamos que los videojuegos era bueno. ¡Oh! ¡Vidilla! Pues 6 vidas. Y jefe de escenario 1. A ver si no morimos. Uf, casi me pega, ¿eh? Lo suyo es estar en otro plano y darse la vuelta rápido, que es que con los masillas y todo lo que hay por aquí. Y si te ves fastidiado, pues eso. Le estaba pegando. Maldito Big Frank. Vamos, que vienen por la espalda. Vale. Este es bastante facilito. A casa, chavalito. Bueno, pues nos lo hemos hecho casi perfecto, no hemos tenido muchas complicaciones, pero mira, me ha dado rango A. No he conseguido un rango superior, pero ahí está, ¿no? Será porque hemos tardado más tiempo en hacernoslo. Y qué decir del típico metro. Lo único que es reseñable en ese título, que veo reseñable, bastante destacable, es que no es tan ochentero o tan principios de los 90 en cuanto al... pues, a cómo son los personajes, ¿no? Son un poco más finales de los 90 a 2000. Bueno, algunos sí son más típicos. Pero bueno. Sí se nota que, bueno, que la quincalla es quincalla y se les ve. Y bueno, están aquí las dominatrix. Esta se está tomando un corte. La saca al final y dice, bueno, me estáis tocando la moral y voy a tener que intervenir. Este me recuerda mucho a Andy Bogart de Final Bout, ¿no? Del Fatal Fury. Es muy, 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 muy del palo, muy calcado. No sé si será una especie de homenaje o no. Se va a levantar. ¿Veis cómo se levantan? Como bien os decía, pues te pegan. Te pegan si estás cerca de su alcance cuando... Y ojo con los de los cuchillos, ¿eh? Mejor darle las costillas, aunque me lleve un golpe de este. Porque cuando saltan con los cuchillos, eso sí que es peligroso. ¿Veis? Encadenan golpes, no te puede estafar, a no ser que utilices el super. ¡Julio se llamaba! ¡Julito! Y bueno, los palos y todo eso que hay por ahí no es muy, muy bueno. Son lentos. Pegan bien, pero son lentos. Así que lo suyo sería coger, lanzarlos. Poco más. Pilla por ahí. Creo que hay más poderes, pero es que no sé cómo se hace, sinceramente. Así que jugaré como sé. Ojo, que aquí igual peligroso, porque te salen por los dos lados y tienes poco espacio para reaccionar. Pero bueno, vamos a dar estir las costillas. Se ha columpiado, ya os lo decía yo. Muy malamente. Y es que no nos dan... ahí está Raven. Que había una pava y no me había dado cuenta. Menos de la mitad de la vida. Ojo, menos de la mitad de la vida. Y apenas me han tocado, ¿eh? Por eso os digo que hay que tener mucha precaución aquí, porque ese título se las trae. Es bastante cabrón. No sé si no coger la vida o cogerla ya. ¿Por qué? Pues porque a la mínima... Aquí sí hay vida. En una, probando, vi que sin querer le di. Y digo, anda, coño. Pero no saltando, fue haciendo un combo. Y digo, míralo. Pues vidilla para el canto, que nos va a venir bien, porque aunque tengamos 7, no os equivoquéis. Es posible que ni me lo pase. Eso de andar cogiendo cosas mientras tienes a los enemigos delante que te van a cascar. Gracias por esperar. Casi me calza, ¿eh? Casi me calza. Aquí sí tengo miedo, mamá, ¿eh? Los de los cuchillos son bien peligrosos. Es mejor hacer el...
el super, el especial, que ya lo tenía cargado, pues para algo servirá. Los cuchillos no están tan mal porque son más o menos rápidos, pero bueno, casi mejor lanzarlos en muchas ocasiones, ¿eh? Así que yo y fallo, es que soy lo más listo que ha parido madre. Dale ahí, dale las costillicas, con lo que les gusta. ¿Y habéis escuchado la música? La música es brutal, ¿eh? Vamos a coger la comida. Billy se debiera llamar Andy, ¿eh? Me recuerda mucho más a Andy que a Billy. ¡Billy Bogart! Señores, debe ser el hermano perdido de Andy y Terry. Prefiero hacer supers que tener que andar muriendo, ¿eh? Tan pronto. Ya que tenemos comida aquí. Vale, hay que intentar acumularlos todos en el mismo lugar. Porque a la mínima te descuidas, pierdes una vida a lo bobo. Y es fácil, ¿eh? Y es fácil. Pues enemigo del segundo escenario, ¿no? Jefe de escenario número 2. Este, ojo, ¿eh? Que me puede matar fácilmente. Es bastante perraco del infierno. Así que hay que intentar tener cuidado y cubrir muy bien las espaldas porque, mira, puño guarro. Ya me han dado puño guarro. Vamos a intentar tumbarlo. Ya sonaba que estaba tirando las bombas, pero no las ha tirado. Diesel. Vin Diesel. Ven aquí. Vale, no le queda mucha vida, pero es que se quita la luz. A ver que no me maten, ¿eh? Que es que a la mínima te descuidas, con media vida voy mal, ¿eh? Ven aquí. Gasolina. Dale las costillas, dale. Ahí, para que aprendas. Bueno, pues no lo hemos hecho mal, ¿no? No lo hemos hecho mal del todo, pero bueno, rango B. Vamos bajando, ¿eh? Creo recordar que se hacía vida a 1 millón. Así que ni tan mal. Vamos a mirar a ver si aquí hay algo. Qué suerte he tenido, estaba diciendo. Que no la he tenido, ¿no? Me han calzado. Estos son muy, 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 muy cabrones, ¿eh? Joder, y es que estas saltan sin avisar. No sabes exactamente en qué momento lo van a hacer. Y es chungo, ¿eh? Estos son los más tontos. Y de vez en cuando sueltan un puño guarrete. Ahí donde pone salida. ¿Le puedo dar una patadica? Ven, acércate. Claro, los rangos también se consiguen por tiempo. Pero es que yo tengo que descubrir dónde están las vidas. Para mí es mucho más interesante pasarme el juego, conseguirlo. Que andar haciendo rangos ese ahora que no tengo ni puta idea. Así que las katanas son casi para lanzar, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Cógela, hija! ¿Habrá algo escondido aquí? ¡Una vida! ¡Sí! Hemos encontrado otra vida. Vale, perfecto. Debe haber una por escenario. No lo sé si habrá más. Típico montacargas, ascensor o como lo queráis llamar. Tipiquísimo. Tipiquísimo de estos títulos. Muy típico. Ojo con este, ¿eh? Se levanta un salto y nos da en la barriga. Muy bien. 35 encadenados. Y este es el problema. Cuando se juntan tantos. Pero bueno, mientras los tengamos todos más o menos en el mismo sitio, es que fíjate, fíjate, fijaos, ¿eh? Fijaos lo que me han hecho solo porque estaba un poco descentrado. Un poquitín de nada y me ha dejado temblando. Cuidado que se echa a correr. Madre mía, si es que a la mínima... Ah, que seguimos bajando. Cuidadito, ¿eh? ¿Me matará? Sería lamentable. Voy a... Mírame y no me toques, ¿eh?
Voy a mírame y no me toques. ¿Habrá algo? He muerto. Pero por ansioso, ¿eh? Os acabo de palmar. Eso me ha enseñado una clara lección. Antes de mirar las cosas, hay que esperar a ver si salen barriles, enemigos o lo que sea que te pueda reventar. Yo juraría que igual por escenario solo hay una vida, entonces no sé para qué hago tanto el tonto. ¿Le estaba dando? Coge la vida. ¡Uf! Me he rellenado de milagro, ¿eh? Bueno, aquí, como ya probé, he visto que si me quedo más o menos quieto... No estoy de broma, aunque te puede dar, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hay que vigilar un poco por dónde te viene. ¡Toma, hijo! A ver por dónde sale. Ven aquí. ¿No se acerca? Sí. Aquí, aquí va a ser más fácil. ¿Ves? Más o menos me sigue. Entonces, mientras vaya dando yo fuerte y rápido... Bueno, rápido, más bien. Me subo un poquito, un poquitín de nada. Me ha pegado una patada, ¿eh? Me bajo un poco. ¡Uf! Es que claro, te va saliendo ya por el lado contrario. El científico. No tenemos pinta así, ¿eh? Los científicos. Cacho de locos. ¡Surprise! Y a casa. Pues ni tan mal, ¿no? Tenía que haber comprobado a ver si había vida aquí. Rango E. Bueno, cada vez mejor, ¿eh? Cada vez peor. Siempre mirar atrás. Siempre. Siempre. Bueno, por lo menos vamos con 7 vidas. Posiblemente no sean suficientes. Es posible. Estas he comprobado que no hay una manera fácil de pegarlas. Así que... Así, con saltos. Pero el salto quita menos. Eso sí que me da miedo. Mamá, eso sí. Mira cómo me ha puesto. ¿Ha sido una vida? Ah, pero por puntos, por puntos. Digo, ¿la rata da vida? Mira. ¡Oh! ¡Otra vida! Amiguitos. Ya os digo que me enteré que había vidas ocultas. Si no, ni hubiera buscado. Busco precisamente por eso. Pues no es por nuestro coleguita Shave. A ver, Geoff. ¿Debe haber una por escenario? Es que no sé si habrá más. Vaya, creo que estaba aquí haciendo el bobo. Toma, Billy Bogart. Ya están las boxeadoras por ahí. Y tengo otra detrás, macho. Llega a enganchar y me pone fino. ¡Son los platanicos! Esto rellena poca vida. Bueno, creo que voy bien. Uf, menos mal. Ya os digo, los palos y todo esto, la verdad es que no me gustan. Porque, a ver, los tumbas. Pero, ¿por cuánto tiempo? Es que, bueno, va, no está tan mal. Mientras siga así, ya, en algún momento me tenía que arrear. Uf, qué suerte. Bueno, venga, vamos a seguir con él. No. No vamos a seguir con él. Está a correr ahora en cualquier momento. ¡Hala! ¡Con Dios, hija mía! Sigo buscando vidas. ¡Uy!
salvaje. ¡Cómete el pollo! Que estás creciendo. A ver, que estos con los brazos que tienen, hijo. Lo que pasa es que no se levantan de manera ágil, porque ágiles no tienen pinta de ser. Tampoco voy a engañar. Un burrito. Que habrá que coger. Pues si no se nos va. Y un bicho de pádel. Que he desechado directamente por coger al bicho este. Es verdad que cuando los coges pierdes las armas que tienes en las manos. Pero es que simplemente quería lanzarlo. Bueno, como ya he lanzado a uno de ellos, pues tampoco. Hemos solucionado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Porque es que nos hace la púa y ya habéis visto que nos han drenado la mitad de la vida, ¿eh? Uf, esquivado por poco, porque me he movido más bien poquito. Coca-Cola. ¿No hay más vidas o qué? Que los llamo gordacos, que sí que están gordos, vale, pero están más mazas que gordos, yo diría, ¿eh? Y me lo han hecho pasar mal. A ver qué va a caer de ahí algo, ¿eh? Es que lo estoy viendo. Es que aquí me van a matar. Son muy peligrosos los tíos estos. Venga, es un súper... Me cago en 10, tío. Me mataron. Me mataron. Pues 8 vidas. Tenía 9. Iba yo tan contento. Y es que estábamos en el jefe y ahí hay comida, fijo. Bueno, me hubiera matado. A ver. Sí, me hubiera matado. ¡Qué cabrón, tío! ¡Que me ha matado! ¿Pero cómo me ha podido matar? Si es que... ¿Veis? No es difícil. Ya luché contra él. Y te lo cargas. Sencillo. Bajas, le esperas, le das. Pero le ha dado por hacerme eso justo ahora. No me lo esperaba. Es muy fácil. Os lo aseguro. Vale, vale. Me he quedado quieto. Estaba asimilando lo que ha pasado. No me ha gustado nada. Pero ya veis que es facilito. Vale, 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 vale. Que me matan. Ya está. Es que es fácil. Ay, qué desgracia conmigo, ¿eh? Rango E, claramente. Rango E, claramente. Y esto, pues ahí me recuerda una referencia a Final Fight y a Street Fighter muy clara. Ah, mira, tenemos un golpe que desconocía, que ya decía yo, no sé cómo se hacen las cosas, porque lo dije al principio, por lo menos creo, y este combo pues va a servir mucho. Vale, perfecto. Es uno de los de las partes delanteras de los gatillos, evidentemente he hecho mucho menos puntos porque he tardado más de lo que tenía que haber tardado en hacer esto. Pero... me va a venir genial. Porque mira, así sí puedo parar a las boxeadoras. Uf, macho. Pues por subnormal me voy a quedar sin otra vida, ¿eh? No puedo hacer el tonto, ¿eh? Vamos, levanta. ¡Campeón! Judo se llama. Mira cómo se la goza, ¿eh? Bailando ahí. Pues muy clásico el título, de verdad. Muy de la época. ¿Que me pega un tiro?
¿Pero que esos pegan tiros? No me voy a pasar el juego, es que lo estoy viendo. A este ritmo. Pero si es que he muerto varias veces seguidas, iba con 9 vidas, ahora tengo 6. Y esto ha pasado hace menos de 5 minutos. Pues si hay más vidas escondidas, ya puedo encontrarlas, ¿eh? Ya puedo encontrarlas. Mira, se ha teñido el pelo. Aquí, Andy se ha teñido el pelo. Ahora se llama Parker. Porque veo que en cualquier momento me saltaba, ¿eh? Que vayan viniendo. ¡No! Voy a morir otra vez. Voy a morir otra vez. Una Coca-Cola hay aquí. Poco rellena. Porque ya os digo yo que las Coca-Colas son poco nutritivas. Pero, madre mía, voy a palmar. No me quedaba para hacer un super. No tenía un super. Estoy muriendo a una velocidad. Más vale que espabile, ¿eh? Estoy haciendo muy mal ahora, ¿eh? Es que son bastante rápidos. Te abordan por los dos lados. No, 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 no. Espera. Tiene que haber algo por aquí. No me digáis que van a salir por el ascensor. Un clásico también. Ciertamente. No seas quietas, quietas ahí. Otra vez voy a morir. Esos puños guarretes. Pizza. Menos mal, ¿eh? Joder, oído cocina, ¿eh? Algo aquí en la cocina o en esa planta. No parece, ¿no? Por 2 millones me imagino que hay vida, ¿no? Toma, vida extra. Genial. Está complicado, ¿eh? Sobre todo porque hay una boxeadora ahí. Y me tocan los huevos bastante. Hay partes que son complicadísimas. Y esa es una de ellas que parece más fácil, ¿eh? ¡Fantástico! Mira, Bruce Lee ahí. Fez,
Fist Fury. La furia de los puños. Ese es Bruce Lee, vaya. Uppercut. No tenía casi espacio, ¿eh? Es que no deja que las agarre. Me van a matar otra vez. Hay que intentar evitarlo. A ver si consigo vida por ahí. Son unas cabronas. Son muy chungas, ¿eh? No soy de broma. 5 vidas. Mira, Dragón. La película más famosa de Bruce Lee. Mola mucho. Y jefe de escenario, las de capoeira, Luisa y Luana. Yo voy a hacer una cosa que ya vi que funciona, que es quedarme quieto, ir moviéndome un poco para arriba o para abajo, y según van viniendo les voy dando tute. ¿Qué os parece? Me parece que así es muy fácil. Este jefe en el fondo no tiene más. Si tienes la paciencia, espera a ver que no me voy a saltar esas los morros, ¿eh? Claro, porque podría cambiar el cuento. Yo así me las he hecho una vez y creo que así se pueden hacer perfectamente. Que se acerquen. Lo que pasa es que no me pille por la espalda y ya está empezando a saltar una. Que no se revolucionen mucho. Y te las tumbas así, ¿eh? Son bastante facilitas. Vale, pues ya la liamos. Vale, no les queda mucha vida. Claro, el problema está que si están muy cerca. Venga, que venga. Que no les queda mucha vida. Se acerque la otra. Y así se hacen bien, ¿eh? Una tiesa, casi. Y venga, con el super. ¡Perfecto! Escenario completado. Vale. Lo bueno es que seguimos vivos. Eso es importante. Vamos a romper estas barreras. A ver si nos dan algo. No parece, ¿no? Tenemos un cuchillito. Y había una ratilla por ahí. Vale, hay Raven por aquí detrás. Que son jodidas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con ellas. Porque yo creo que ahora, en estas partes del escenario, son más rápidos los enemigos. Aparte de tener un poco más vida. Un poco más de vida, o es que me lo parece a mí. Lo de que tienen más vida es cierto. Lo de que igual son más rápidos, igual me lo parece a mí. Estos de los cuchillos, ojo con ellos, ¿eh? ¿Veis? Pero, ¿qué es lo que he cogido? Cogí el cuchillo. Y me trincó. Cogí el cuchillo y me trincó. A ver si sobrevivo. A ver si no muero, ¿eh? Que se... ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Es muy fácil morir, ¿eh? Yo ya os digo... Míralo. Pensé que le había dado. ¡Porca miseria! Toma, te lo mereces. Cógelo. Complicadito, ¿eh? Ya me estaban pegando. ¡Un pollo! Vale, por si vienen maldadas. ¿Eh? Pero que no se me olvide cogerlo. ¿Dónde está el pollo? Aquí. Pollo, Coca-Cola. Venga, más puntines. Tenía que haber dejado eso. Sin coger la Coca-Cola. Podría ser. No sé qué estoy viendo por ahí.
Dale las tripas, que se lo merecen todo eso y más. Y la música está muy bien. No. Y aún así me lo comí. Me esperaba otra cosa, ¿eh? ¿Jefe? Ok. Sí, sí, jefe. De estos a montón. Ojo que estos son duretes, ¿eh? Si gestionamos bien cómo y cuando los pegamos, no se nos juntan tanto. Aún así me han pegado un par de puños guarros, tío. Espérate, no mates a ese. ¡No mates a ese! ¡Vete! ¡Vete! Aquí tiene que haber algo. ¿No? Para eso me dejo pegar un poco. Bueno, no ha sido para tanto. ¡Ay, la leche! Todavía falta, ¿no? Complicado, ¿eh? Otro puño guarrete. Bueno, menos mal que hemos hecho una vida por puntos. Pero lo de los puños guarretes estoy... Las lámparas que se caen. Se caen fijo. Así que cuidado con ello. Take this. No quiero morir otra vez. Soy muy joven. Qué cerdas son, ¿eh? Estoy tiesísimo. No tenía para hacer eso. Y es que lo de cubrirte las espaldas, como que está muy poco accesible. Hay que girar la mano. Es muy, muy extraño. No me acaba de gustar, ¿eh? Eso sí, tendré en cuenta... Que hay tíos que disparan, que parecen tontos, pero disparan para que no me vuelvan a matar así. Ya habéis visto una muerte de esas, ¿no? Cuenta quincalla, tíos. ¿Por abajo voy bien? Píllalo. ¿Qué pasó de eso? Bueno, tenía que haberlo usado, porque para las boxeadoras, ojo. ¡Uf! De la que he librado. Una muerta. ¿Dos muertas? No. Maldita. Maldita Ofelia. Miedo me da, ¿eh? ¿No se levanta esa? En cuanto menos me lo espere... Se une al equipo. A la fiesta. A ver si hay algo oculto aquí. ¿No hay nada? No hay nada. Uf, estoy buscando vidas como un desesperado, ¿eh? Claro, así normal que luego me acaben cascando. Unas uvas, un burrito y una hamburguesa. Y ni siquiera me rellenan entero, ¿eh? Pero bueno. Y aquí sale este jefe como enemigo normal, ya. Muy buena, muy buena, muy buena. Ahí. Enjerétalos bien. Tira las bombas a otro. Uppercut. Aquí estoy bien, aquí estoy bien, aquí estoy bien de momento. Vamos. Baja un poquitín. Copetonch. Salen ahora con el chándal amarillo. ¿Ya estaría? Venga, tiene que haber algo escondido por aquí, ¿eh? A mí no me jodáis.
¿No? Que sigue uno vivo. ¿Pero cuánto sale de aquí? ¿Cuánta peña? ¿Ese cuadro? Ese cuadro no tiene nada. Voy a cojonator, Me he acojonado un poquillo, Me cago en 10, pero si es que soy lo más listo que... Que te puedas echar en cara, ¡Oh, oh, oh, oh! No tenía que haber cogido eso. Lo estoy viendo. No tenía que haber cogido eso. Y esos, como saquen la pistola, uno de ellos... Miedo me dan. Son tontos, pero tienen pipa. Vamos. No tenía que haber cogido la comida. Pensé que ya me iba. Bueno, pues el jefe del escenario número 6. Aquí. Yo voy a hacer lo que suelo hacer siempre. Que es cambio de plano. Mierda. Combo de 66. Combo de 71. Venga, acércate. Como me disparen. Buah, patada en los dientes que me acaba de dar. Es que ese es el tema. Menos mal que he usado el super. Si no, olvídate, chavalín. Otro poco más arriba. Venga para acá. Es que el tío no lo tumbo, Hay que tener cuidado. Bastante chulito, No es por nada. Vale. Usando el super bien, podemos sobrevivir. Si me engancha con eso, igual me mata. Vale, seguimos vivos, ¡Hostia! ¿En qué se transforma? Me cago en 10, tío. ¿Pero esto qué es ya? Ojo, cuidado, cuidado, cuidadito. ¿Que me mata? ¿Que me mata solo con mirarme, tío? ¿Me ha matado? ¿Me va a drenar todas las vidas el tío este? ¿Que es el último? ¿Pero qué me estás contando, tío? Que no le puedo ni pegar. Hostia, es un cabrón. Vale, 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 sigo vivo. Y él está a punto de morir. Pero, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué salvajada? Mira, 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 le hemos arrancado la pierna. Chaval, a casa. Logro desbloqueado. Calle fácil, duro de pelar y clamorosa, no sé qué. ¿Me lo he pasado? ¿Me lo he pasado? Venga, que nos hemos pasado el juego, chavales. Es difícil, Vaya, pues no me esperaba que Orric fuera a explotar. ¿Para qué querría un robot a mi hermana? Al menos con eso nos hemos ocupado de Syndicate por el momento, pero vamos a lo importante. Tengo hambre. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad de los 80. Siempre te pierden las hamburguesas. Es que no tienes secuelas emocionales. ¿Qué va? Pásame las patatas. Me encanta. Muy típico de la fecha. Fin. Gracias por jugar. Y esto ha sido todo. Esto ha sido... Este juegazo. Beaten Up, Final Vendetta. No sé cuánto tiempo habrá sido, pero poquito, es en torno a media hora. Presentado por Bitmap Puro. Y bueno, la programación ha estado a cargo de 2 personas, el arte a cabo de 5 personas y la música por parte de Featurecast, Sense, Utah. Efectos de sonido por Lee James. El doblaje por 2 personas, la productora asociada Emma May y el ayudante de producción Eva Wong, etcétera, etcétera, etcétera. Agradecimientos especiales. Muy poca gente ha colaborado en este proyecto. Es un proyecto muy clásico, hecho con mucho cariño. Y se siente muy, muy retro. Os lo digo de verdad, el pixel art es bonito. El arte es chulo. No quizá tan clásico como otros. También es un poquito más rápido que los típicos clásicos que recordemos. Es algo más ágil y un poquito más complicado que alguno de los que yo recuerdo. Quizá porque lo recuerdo más sencillo, los tenía masterizados, no lo sé. Tampoco los jugué tanto, se me daban más o menos bien. Y aquí me han dado bastante duro. Hemos acabado con el rango general C, 37 minutos 29 segundos. O sea, ya os digo, media horita más o menos. Dificultad en difícil.
275 bajas, hemos muerto 11 veces y nos dicen que qué bien jugamos. Pues menos mal. Menos mal, chicos. Pues esto ha sido 2.496.661 puntos. Esto es Final Vendetta. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Así que dedito para arriba, que Maloney se pone muy contento. Abajo botón de suscripción y la campanita para todos los nuevos, para no perderos nada del contenido nuevo que va saliendo en el canal, para que os avise YouTube. Tenemos directos prácticamente a diario. Jugamos sobre todo Metroidvanias, plataformas pues de toda clase, de todo tipo, sobre todo pues tirando un poco a viejuner, ¿no? Tenemos esos clásicos que traemos alguna vez, pero ya os digo que sobre todo tenemos Metroidvanias, Roguevanias, Roguelike, Soulsvanias, juegos Soulslike, que nos gustan mucho, por cierto, estáos pendientes de eso, porque no salen tantos buenos, pero de vez en cuando le damos caña. Tenemos Elden Ring por ahí, Dark Souls 3, Dark Souls 2 lo hice en Twitch, etcétera, etcétera. Tenemos alguna cosilla por ahí interesante. Y nada más, chicos, estamos con lanzamientos, así que yo que vosotros estaba el loro. Y a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente.